El Reino Unido estaría entrando en un par de meses cruciales a medida que se intensifica la carrera de la vacunación contra COVID-19 y la propagación de las nuevas variantes como la de la India. La variante detectada por primera vez en la India, llamada B1.6.7.1.2, ha estado registrándose en partes del territorio británico, particularmente en el noreste de Inglaterra, mientras que los casos de la llamada variante Kent han ido disminuyendo. Los científicos han advertido que si bien el número total de casos de la variante India es bajo, los próximos meses serán determinantes y cruciales para determinar cómo se desarrollará la situación. Creo que debemos tomarnos en serio esto. Todos los brotes comienzan con un número bajo de casos. Lo importante es lo que sucede a continuación. Así lo señaló Adam Kucharski, profesor asociado de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y miembro de la Organización de Modelos del Subgrupo SAGE. Según datos del Servicio Nacional de Salud Pública, se habían registrado 3.428 casos confirmados de la variante india para el 19 de mayo, en comparación con 1.313 la semana anterior y 520 aún antes de esto. Los documentos publicados por el Grupo Asesor de Científicos para Emergencias, conocido en inglés como SAGE, ha sugerido que es posiblemente realista que la variante india sea más contagiosa, hasta un 50%, que la variante Kent, que también había sido conocida como la variante británica. Los expertos insisten en que una combinación de factores probablemente explica por qué la variante india parece propagarse más fácilmente que las otras, incluidos los cambios biológicos en el virus, los factores sociales que afectan a los primeros grupos infectados y una menor eficacia de parte de las vacunas contra COVID-19. Todas estas advertencias tienen que ver con la preocupación sobre la flexibilización de las medidas de restricción que están planteadas para el 21 de junio.